Buenas tardes. Volvemos después de 2 meses, quizá, sin programa. Bueno, volvemos con el formato clásico, antiguo y original de Forjadores de Relatos, que hace ya bastante que no hacíamos. Antes de saludar a nuestro invitado, quiero, por una parte, felicitar a Lorena por el Día de la Mujer. Gracias. Y por otro, felicitar a JD por la tilde del solo. Iba a decir por el Día de la Mujer. ¿Cómo estáis? Es una gran victoria, es una gran victoria. Lo estábamos hablando, ¿no? Pero al final es queda a criterio Queda a de cada criterio uno. del autor. Bien. Un A poco mí con que me como... dejen ponerla y no me multen, me parece Pero bien. si tú la seguías poniendo, ¿a ti qué más te da? Si tú has hecho Bueno, siempre lo que te ha dado la gana. pero luego mando cosas a antologías y la gente dice, el relato te lo aceptamos, no está mal, te voy a corregir las tildes del solo y yo estoy en casa llorando en un rincón. Sepa que yo no te corregí la tilde de la O. Que lo sepa, No, no, Dios. digo, la gente. Ah, vale. Las personas, ¿no? Yo no. Otra gente. Si hablamos de tu antología, que habrá que hablar en algún momento, pues eso. Sí, Bueno, qué bueno, hola. habrá noticias pronto con varios integrantes del monolito. Vaya. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es Pedro Merchán, un compañero que nos seguía desde hace tiempo en La Forja. Nos envió un relato hace ya, pues, año y pico, y hasta hoy no lo hemos tratado porque la verdad es verdad que hemos ido abandonando un poco el formato, pero bueno, sí que teníamos ganas de recuperarlo. Y bueno, Pedro, tú tienes un blog donde publicas relatos, ¿verdad? Que me lo he apuntado, que es el cuaderno de Pedro Merchán, Sí, blogspot.com. tengo un blog, sí. Y eres compañero en la Escuela de Imaginadores de Juan Jacinto También. Muñoz Rengel. Y tienes, por ejemplo, un relato aquí, ¿no? En En sí. un día antes de que perdiéramos la luz, Sí. el librazo este que sacó la escuela. La Este es el escuela. último. Ya están preparando otro. No sé si participarás o... Estamos en curso, sí, Sí. de... No quiero contar tampoco mucho de qué va la temática, No. pero Madre. no vamos a hacer ningún destripe. Pero Bueno. sí, ahí estamos. Por lo menos participo. No sé si me seleccionarán o no, pero participar sí. Bien, Ya me gusta escuchar eso. hemos presentado candidatura. Enviamos un saludo a Juan Jacinto, ¿no? Que no nos estará viendo porque tendrá clase. Al maestro. Bueno, pues como decíamos, vamos a ir saludando por aquí. Veo a Oli, a Sergio Soto, Detective Silencio, que lo tenemos por aquí. Está José Cortés, y bueno, no sé si hay alguien más por ahí o se me escapa, pero gracias por aparecer de nuevo después de esta pequeña ausencia temporal. Pues como queremos ir un poco rápido, vamos a recuperar en primer lugar nuestra sección Grammar Police, que seguro que la echáis de menos, nosotros también. A Vamos Gandalf a... también le echamos de menos. Sí, a Gandalf también. Vuelvo unos segundos. Venga, vamos a meter la entradilla y vamos con Grammar Police. Te vamos a pillar. Te vamos a pillar. O como se diga. Vale, Grammar Police, a ver si soy capaz de ponerlo porque hemos cambiado un poco el formato. Y efectivamente no lo he puesto. Dadme un segundo. Vale, lo tenemos por aquí. Pues ahí está. Lo podéis ver, ¿verdad? Sí, sí, Espero sí. que se vea Perfectamente. bien. Bueno, pues etiquetas. Size, que sería la talla, ¿no? 3-4 años. Oh, bueno, cuidado. De 3-4 años a 104. Pero 54 tienes de otra cosa, ¿no? Es la medida, los centímetros del niño, la altura. Ah, vale, será. Escucha que 104 puede ser la mía perfectamente también.
Bueno, pues. 104 es la altura de la criatura. Antes de lavar, no olvides quitar esta ropa del niño. Depende del niño, ¿no? Es un avance. Metes al niño con la ropa en la tina, lo frotas todo un poco y. Lo de no meter niño en la lavadora es que es una práctica que se ha perdido muy tristemente. En la ex, claro, cuando había GB nos metían a todos y era. Ahora ya no hemos. Nos hemos hablado, claro, nos hemos hablado. Sale la ropa a lavar y el niño bañado. Lo dice José, ¿no? Que vaya con el buenismo, que ya no se pueden meter a los niños en la lavadora. Hay que recuperar el servicio militar y el meter al niño a la lavadora. Ya, Vale, venga, pasamos. Mira, bueno, esta le gustará especialmente a nuestro compañero César, Demian. Patatas sucia. 0,69 € el kilo. Pero escuchar a lo mejor sucia en la clase o la marca o no sé. ¿La secta, has dicho? No, la clase, la Ah. marca, como yo qué sé, como patata colden o manzana colden o algo de eso, pues patata sucia, ¿no? Como una variedad. Anda sin lavar, supongo. Hombre, viendo la foto, parecen sucias. Si está sucia es que no la han lavado. Que no la han lavado, no la han metido con el niño en la lavadora. No lavamos a los niños, no lavamos las patatas. Mira, una cosa tan barata, ¿eh? Yo no sé de cuándo es la foto, pero la patata ya a 0,69 no te la encuentras, también te lo voy a decir. O sea, Aparte que no barata. la encuentro yo 69. Venga, hasta luego. Mente sucia, ¿no? Dijo él mientras acaricia un gato. Como buen señor del mar. ¿Cómo era el doctor este, el doctor de Austin Powers? Sí, bueno, a mí me recuerda siempre al del inspector Gadget, más. Eso te iba a decir yo, al del inspector Gache. Me caía muy bien, ¿eh? Un clásico, que nunca se le veía la cara, ¿no? Exactamente. Se le conocía por la voz, o sea, me cae bien. Pues mira, tenemos un anuncio de Wallapop. Este precisamente me lo pasó César. Ahí vemos al Quijote, ¿no? De Manuel de Cervantes, que debe ser el hermano de Miguel. Ni eso a propósito, ¿eh? A ver, joder, que ya de por sí algo, ¿eh? En la foto sí parece que pone, bueno, no lo veo bien, pero creo que sí que pone Miguel. Pero bueno, el tío Sí, vende a Manuel. en la Con lo cual. portada, en la portada del libro está correcto, pero O sea, el tío que vende el libro no ha leído ni la portada. ¿para qué? ¿Para qué? ¿El precio, cómo lo veis? Segunda mano, 15 euros. Pues seguramente no esté nada usado, así que bien. Que siendo de Manuel, Parece bonito, la verdad. parece barato, pero siendo de Manuel. Un incunable. Además, ese Quijote en minúscula. Madre mía, qué maravilla. Habría que leerlo, ¿no? A ver qué será. Hace poco no sé quién me decía que sí que es verdad que existen las versiones resumidas de ciertas obras Sí, clásicas. claro. Sí. No sé, nunca lo he entendido muy bien, pero Sí. supongo que en obras largas, Moby Dick, ¿no? Creo que había una versión reducida, en Drácula también. Versiones adaptadas también, o sea, sí, hay. Yo tengo Y un de hecho, amigo que resume toda la saga de Star Wars diciendo van en una nave y les pasan cosas. O sea, ahí lo te da los genios del resumen. amigos de Star Wars, bueno, yo soy más de Star Trek. madre mía, venga. No quiero entrar en ese debate. Algún día tenemos que hacer un versus, ¿eh? Star Wars, Star Trek. Vale, Pero vale, hoy vale, no he visto vale. ninguna de las dos, con lo cual. Creo que hoy he visto una noticia, creo que era de hoy, que ponía que William Shatner, el famoso Capitán Kirk, había viajado al espacio el titular era, ha viajado al espacio y ha visto algo aterrador. Pero luego no me he metido a ver la noticia, no sé qué habría Pero visto. ese señor sigue vivo, ese señor Sí. mayor, ¿no? No, sigue vivo. ¿Y por qué va al espacio? Pues si es, le puede dar algo a ese señor, nada más que saliendo de la atmósfera, por Dios. A lo Porque tiene mejor. pasta, tiene tiempo y, joder, con todo lo que ha ido la ficción, pues normal que tenga ganas de. Aparte tiene tiempo que vea la forja Y que yo hace que saliendo nunca ese he señor. podido hacer el gesto este de los trekkies, que me da mucha rabia, pero es que no soy capaz. No puedo.
Lo mismo tiene un huertecillo por ahí arriba, yo qué sé. De patata sucia. Escuchaba un inciso que si en la cara oculta la luna están los chinos plantando patatas. Y eso es verdad, ¿eh? O sea, hay una época, ¿eh? Eso sí, es verdad. Que sí. A mamá de una expedición china a la cara oculta de la luna. Y la versión oficial que yo leí de la NASA que iban a plantar patatas, a ver cómo evolucionaba la patata en la cara oculta de la luna. Eso es real. Lo que están haciendo los chinos ahí ya es cosa suya. Pero la versión oficial es eso, patatas sucias. Hay que preguntar a Juan Reyes. Bueno, creo que en la peli de Ridley Scott, la del marciano, ¿no? Realmente empieza el tipo a alimentarse, que empieza a crear unas semillas de patata, ¿no? Y le crecen o algo así. Es que no recuerdo ahora, creo que sí, que eran patatas. Lo que... Utiliza la patata porque normalmente el tubérculo más fuerte, ¿no? De que puede casi crecer en cualquier sitio. Y sí, si no están ahí plantando patata, pero tú sabes lo que sale de ahí. Bueno, vamos con una especie de titular de una noticia, ni menas ni piedras. Según el relato de la Junta de Andalucía, lo que sucedió es que dos niños españoles de 8 y 9 años del centro Bermúdez de Castro del Albaicín estaban jugando en el patio en el momento del paso de la cofradía y tiraron dos chinos a la calle cuando pasaba la procesión. Claro, el titular, tampoco entiendo muy bien el titular, ¿no? Ni menas ni piedras. Menas, me supongo que es esa forma tan discutible de hablar de los menores en acogida, los menores no tutelados que llegan de otros países. Ya, pero bueno, lo de los chinos, vamos. Siendo mena también un sinónimo de beta de mineral en una mina, pues también tiene su chiste lo de las piedras. Y luego los chinos, yo no sé si han tirado a dos personas chinas. No, porque están en la luna plantando patatas. Con lo mal que comen algunos niños, pero estos dos tienen que comer bien, ¿eh? Tirar cada uno a un tipo, porque, hombre, no es que pesen mucho los chinos, suelen ser delgaditos, pero... Tengo los chavales. En mi barrio chino llamamos a otra cosa también. A ver, aquí a la piedra se le dice pero china, no chino. China también, claro. Pero a que se le dice no sé. China. O chinote, cuando se metía un chinote en el zapato. Pero... Yo me acuerdo de Chinarro, ¿no? Que era uno que salía con los payasos de la tele, me parece. El señor Chinarro, ¿no? El señor Chinarro. La frase, Jolín, tiraron a Chinarro. Está también un paisano mío, Manolo Chinato, que no sé si conocéis, que es poeta. Extremoduro le hizo un disco con Platero y todo. Le decían Chinato. Sí, sí, sí. También es una piedra pequeñita, vamos. Pero lo de chino son como mucho el juego este que se juega en los bares. También. Toda la vida, de toda la vida el juego de los chinos que era... El chino, el chino. Y los chinos. Me hubiera gustado ver una foto, ¿no?, de la imagen para ver qué era exactamente. Sí, porque también. Según está escrito da muchísimo juego, ¿eh? Sí, sí, sí. Era un juego esto de la leche. Además es curioso, ¿no?, que lo pongan entre comillas. Tiraron dos chinos a la calle cuando pasaba la procesión, entre comillas. Bueno. Sí, que a lo mejor quería hacer un poco la gracia, o tú sabes también quién lo ha redactado. Esto parece un mensaje de WhatsApp, puede ser, o de Telegram, ¿no? Hostias. Busco trabajo, estoy embarazada de lunes a viernes. Lo que hace las comas. No tiene. O los puntos. Bueno. Y eso sabiendo que eso se podía hacer, porque yo me chupé los sábados y los domingos también preñada, porque. ¿Qué trabajo me hicieron a mí? Que de lunes a viernes por lo menos puede ser un ratillo el fin de semana, joder. Claro, Jolines. Es Facebook. Hoy yo le daba Facebook. Trabajo, nada más que por eso. Hostias. Bueno. Ay, de verdad. Claro, un torrente de letras. Madre mía. Torrente. ¿Qué entendéis? ¿Que busca trabajo de lunes a viernes o de sábado a domingo? Yo te diría que es de lunes a viernes solo.
Del trabajo que le salga a la muchacha. Si el trabajo lo puede hacer durante el embarazo o no, pues es lo que creo. Es un mensaje un tanto embarazoso. Joder, el otro. Y el texto está preñado de faltas. Venga, vamos a otro. Bueno, mensaje multidiomático, ¿no? Peligro no pasar, ahí vamos bien. Danger ne pas arriver, será en francés. Supongo que está bien. No sé si la construcción es correcta, pero puede ser. I am in danger, not to happen. Ahí ya vamos mal. I am in danger, bueno. Not to happen, no, no sucederá, ¿no? Esto Vaya, vaya crack. no puede suceder. Está buenísimo. Y la Es última un frase, microrelato sí mismo. la última quiero que la lea JD. It's been in the far, nicht zu gesehen. Joder, qué bien ha salido. No, lo dices con seguridad, aunque seguro que lo he pronunciado mal, pero Es que bueno. con esa voz, macho, cualquier cosa que sueltes por la boca suena bien, macho. Gracias. Joder. A lo mejor Qué bendición. la traducción literal es tiraron dos chinos a la calle, pero Sí. a ti te lo dicen así y no pasas. Este me lo voy a guardar y le voy a preguntar a Juan, que vino con nosotros el día que hablamos de traducciones del Señor de los Anillos. Pues Y sí. para el próximo programa os cuento qué me ha dicho, porque habla todos los idiomas presentes. Gracias. Ahora es verdad que pone peligro no pasar. Pues habría acertado por Puede ser. casualidad. Madre mía. Pero I Maravilla. am in danger not to happen es que es un micro relato de sí mismo. Sí, Sí, gran título, ¿no? Sí, es sí. cierto. Bueno, voy a apuntar de título. Ay, por Dios. Este también está muy bien. Detenido un joven de 21 años por hacer 80 grafitis con frases de Hemingway y Bukowski en Benasque, Huesca. Los daños suman más de 9.000 euros en señales de tráfico, garajes, contenedores y fachadas, entre otros espacios. No se ve muy bien, pero creo que pone eso y que los gatos supieran cuidarse solos era la única buena suerte que tenía aquel hombre. Es poesía. Es que Bukowski es muy buen poeta. Bukowski tenía una frase genial que era cuando le hablaban, cuando le preguntaban por qué bebía tanto, que Bukowski le daba bien, y decía que él bebía porque ninguna buena historia ha comenzado nunca por estaba yo en casa comiéndome una ensalada. Me parece un genio. Es que Totalmente de acuerdo. era un genio total, vamos. Sí. Yo no multaría a alguien por hacer un graffiti. Y por supuesto, si escribe algo de Bukowski, menos todavía. Habría que premiarlo, más bien. Aquí. Yo creo que estaría muy bien que hubiese espacios en las ciudades para que la gente colocase sus grafitis y, mira, lo dejamos un año, lo repintamos y que venga el siguiente. Ya, pero Al también te hace final, una cosa esas. bonita, una Claro. cosa cookie, una cosa curiosa. Si la Pero fachada hombre, de tu casa al final es tu casa, no, no tienes por qué por mucho que soportarlo. sea de Bukowski o que me pongan algo tuyo, JD, con todo lo que te quiero, me lo ganas de y lo lomo, también te lo voy a decir. Me lo Además, ganas. en una señal de tráfico, por ejemplo, no lo veo bien. Pues si me estás tapando la señal, puedo tener un accidente y podemos cometer infracciones. ¿En el Y además, fachada. contenedor? Pues siento manera el contenedor para lo que es, pero con la fachada, ponmelo bonito. Claro. ¿Qué haces? ¿Sí? Venga, vamos a la última. Bueno, la noticia, bueno, el comentario es sobre todo la respuesta, ¿no? Alguien vende sillita eléctrica para ver. Ni Hitler Es se que animó tanto. cuidado, eh. Madre Hostias. mía. Esta, por ejemplo, es la frase que me gustaría leer en la señal anterior, ¿no? En alemán. Ni Hitler se animó tanto. Ahora puedo hacer un chiste, pero va a ser muy bruto, me voy a callar. Dale, dale. No hay problema, ¿eh? No hay problema. No, 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 no. nos autocensuramos. No, No, no. dice, es montar al niño y se queda dormido enseguida. En cuanto le monta el coche, se queda dormido. Son to ¡Joder! todo ventajas. Todo ventaja. Hostias, es Pues buenísima. hay que recalcar que no le han puesto tilde a eléctrica, ¿no? Madre, eso, claro.
Pero que mola porque mete al niño en la lavadora y ya tienes mejor también la circulación de la corriente. Claro, claro, claro. Al final viene húmedo, que conduce mejor la corriente. Ya listo. Pues nada. Una hay silla eléctrica de eso. Hay que solicitar sillas eléctricas para bebés. Vale, a ver si soy... Bueno, y bebé tampoco está bien, ¿no? ¿Cómo? Bebé debería llevar tilde la segunda, ¿eh? Sí, claro. Es un bebé. Sí. Bueno. Bien visto, bien visto. Claro. Yo no me he dado cuenta, es que es tan potente el mensaje que... Bueno, alguien vende sillita eléctrica para bebé. Y eléctrica. No. Es que eso cambia el mensaje, porque a lo mejor está pidiendo una silla eléctrica para la cantante bebé. Madre mía. Madre mía. Oye, puede ser, ¿no? Mira. Venga, vamos a quitar esto. ¡La puerta! Tenemos espontáneos. Saludamos a Juan y a Ainhoa. Jóvenes prometedores. Y artistas. Artistas, eso sí. A ver, que tengo aquí un lío, que tengo que andar alternando entre el OBS y el otro. Vale, ahora que toca. Durante la semana os pedimos microrelatos con el tema vecinos, que es el tema principal del relato de Pedro que leeremos a continuación. Y nos han llegado unos cuantos y hemos seleccionado tres. Vamos a decir que los que no han, los que no vamos a leer... serán leídos en el podcast Territorio Extrañer. Próximamente saldrá una edición con todos los microrelatos que no van a aparecer aquí en el programa. Sí. Vamos a ir metiéndolos por aquí. Bueno, se nos ha ido JD, así que ¿quién se anima con este primero? Si lo tenéis en pantalla, no sé si Pedro lo puede ver. No. Ah, vale, claro, es que no te he dicho que te abrieras una pantallita de Twitch, que es donde los enseñamos. Pues ahora mismo. Pues, de todos modos, si quieres, Lorena, lee tú el primero, que es Mutamos, de White Queen. Mutamos, White Queen. Golpes, cada noche, y misericordes, terceros, lacerantes, a las 3 de la mañana, lamen los tímpanos, rugosos, ásperos, como la lengua de un gato desquiciado. Gritos sirviendo entre dedos, arañando la pared, tumbando en el cabecero de la cama. Hoy mutamos, ellos en la platea, angustiados, llamando, buscando. En el escenario, el hueco de la cuna apenas calienta mis manos. Aúllan su angustia, reptan bajo los muebles. Se acusan por la puerta abierta, sus voces roncas ya sin lujuria. Uno baja a saltos las escaleras, gimiendo. Una le sigue llamando entre mocos y quiebros. Apago la luz y lo encajo en mi pecho. Al dormirme, sigue caliente. Este hay que asimilarlo. Una vez que lo haces, es brutal. Brutal. Pues sí. No sé cómo lo interpretáis, pero bueno, hay unos golpes. Y sí que pedimos en la temática vecinos que si podíais incluir una venganza, ¿no? Pues mejor. Y aquí se cumplen ambas premisas. Tenemos esos golpes, esos gritos, y cuando dice hoy mutamos, ellos en la platea, angustiados, llamando, buscando, ya te cambia el foco, ¿no? Y te da a entender que se está ejecutando la venganza, ¿no? En el escenario, el hueco de la cuna ya hace referencia a algo, bueno, a un bebé. Uh-huh. Y las dos últimas líneas. Creo que es la venganza que se ejecuta sobre ese bebé, ¿no? Es tremendo, Mientras... Muy potente. Y la forma vecinos... en la que está, que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando va separando con las comas, las frases así tan contundentes, le da mucha fuerza, que es precisamente lo que necesita con el mensaje que transmite. El estilo me gusta muchísimo. El estilo es muy duro, seco. Es un ritmo que le va muy bien a la historia, desde luego. Y me gusta mucho el título. La elección del título, que sí que aparece dentro del micro. Pero es que justo el relato, ¿no? El cambio ese de chip o de visión. Me encanta. Así que enhorabuena, White Queen.
Este nos gustó mucho. Un buen trabajo, sí. Bueno, el segundo es El vecino amable. Y ¿lo puedes ver, Pedro? Sí. Vale, sí. Pues está completo ahí, así que si quieres lo puedes leer. Este es de Libertad García Villada y Jesús Durán, que suelen escribir a cuatro manos. Pues cuando quieras. Vale. El vecino amable. Se le cayó al suelo la bolsa con la compra de la frutería. Fue la sorpresa al llegar al rellano del quinto piso y ver su puerta. Las naranjas terminaron de rodar justo donde debería estar su felpudo. Su felpudo friki de Welcome to the Batcave. El tercero que le robaban. Algún hijo puta de vecino se dedicaba a este menester. Aún no había conseguido descubrir quién. Desde la desaparición del primero, supo que no encajaría en aquella comunidad, como tampoco lo hizo en la anterior, donde alguien usaba la taladradora los domingos de madrugada. Se rieron de él cuando se quejó en la reunión vecinal y no consiguió averiguar quién jodía con el bricolaje. Entonces decidió envenenarlos a todos. Le llevó tiempo y fingir amabilidad, pero jugaba con dos ventajas: trabajar en un laboratorio químico y hacer unas tartas irresistibles para todos los gustos además. Bajó las escaleras. Era ya momento de comprar hojaldre. Y chimpum. Buena venganza. Y chimpum. Este tiene el tono así más desenfadado, ¿no? Con un humor negro. Y cumple también un poco el formato micro relato, ¿no? Pegando el giro ahí en las últimas frases. Sí, es más lineal, te conduce de forma más clara al final necesario. Sí, tiene el principio nudo y desenlace, pero además luego con lo que ha dicho JL, el giro final, al final, que le da el toque al micro. Y además nos representa todo, básicamente, porque quien en un momento determinado quiere envenenar a todo su vecino. Sí, además, no al que te está haciendo la vida imposible, ¿no? A todos. Una que envenena a todo el mundo, en general, a todo el mundo. Y afuera todo. Pues Libertad y Jesús, que ya son casi unos habituales aquí también. Así que, pues muy, muy buen micro. Poco más que decir, ¿no? Sí, sí, un buen equipo, además. Con lo difícil que es eso de escribir a cuatro manos para mí. Uf. ¿Pendiente tenemos algo? Corazón mío. Sí, 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 ahí seguirá. Pendiente, pulsera y collar seguirá. Ay, ay. Soy malísimo, no lo declaro. A cuatro manos. No lo declaro. Pues venga, JD, te toca. Mi gata. Mi gata es de Marco Granado. Vale, también está entero, creo, recordar. Sí. Mi gata. Esta mañana había un cepo para osos en el rellano de la escalera. Me mosqueó el zapato izquierdo relleno de pie bajo él y los colgajos sanguinolentos de sus dientes. Tan pronto oscureció, llamaron los vecinos. «Tiene que decirle algo a su hija», dijo ella. Su marido se apoyaba en dos escobas al revés, en modo muletas, y llevaba anudada la pernera izquierda del pantalón donde debería continuar la pierna. De un blanco brillante de anuncio de dentista, asomaban sobre el labio inferior. 10 minutos de disculpas después, llamé a la puerta de Merceditas. «Le volverá a crecer», dijo, y cerró. Los vecinos nos dijeron que no saliéramos tras el anochecer. Pero Pitusa, nuestra gata, se escapó. Nuestra hija la quería mucho. Ayer llegó otro paquete, una caña de pescar. Esta mañana, Merceditas intentaba subir con ella la persiana de los vecinos. Tenemos que prohibirla usar nuestras tarjetas. También tiene un humor negro ahí bastante acusado. Y este sí que tiene un montón de detalles de los que habría que hablar. Porque me llama mucho la... Bueno, no sé si lo habéis pillado todo. Entiendo que sí, ¿no? Más o menos se entiende a la primera. Bueno, creo que sí, a ver qué dice la gente que en el chat, a ver qué han entendido. Que estáis muy callados en el chat hoy, ¿eh? Sí. Me llama mucho la atención los colmillos del vecino, ¿no? Sus colmillos de un blanco brillante de anuncio de dentista asomaban sobre el labio inferior. Ese tipo de detalles que a lo mejor te da como más ambigüedad
Sí, me ha pasado también. Al hablar del cepo, el oso y luego los colmillos del vecino, te crea un jueguecillo ahí muy interesante el relato. Luego al final va por otro sitio, pero yo también he entrado al juego ese. Yo no me he Un enterado. momento. No. Yo no me he enterado de nada. ¿Tú qué crees que os diga? Yo no me he enterado. A mí explicármelo porque yo no me he enterado. Parece que es una familia de gatos tratando como gatos a los humanos en algún momento. ¿Sí? Bueno, sí, hay cierto juego, ¿no? Entre el título y que hay una gata. Y sí que Pero parece sí. como Vampiros. animalizar un poco a las personas. Lo del Vampiros. vampiro es que quizá ahí hace un poco de interferencia, ¿no? Porque lo de los colmillos, yo creo, no sé si el autor quiere contar algo más ahí. Yo creo que no, que es simplemente un detalle estético. No, porque que Pero la niña quiera levantar la persiana para putear a los vecinos por la mañana, pues nos dice, claro, quiere que entre la luz del sol para matar a esos vampiros, ¿no? Esta mañana Merceditas intentaba subir con la caña la persiana de los vecinos. Claro, si tienes un vecino vampiro, qué mejor forma de perjudicarle que subirle las persianas por la mañana. claro, ¿ves? Pues yo no lo había pillado Como tampoco. dice, a ver, Olivo sí, en el chat. todo cobra sentido después Claro. del comentario de JD. Ahora estoy enfrentándome a otro relato. Sí, Si lo claro, vemos eso así, lo decía Oli Moreno en el chat. estaría acojonantemente bien hecho, porque claro, entras en el juego y además luego tiene todo el sentido que quiera levantar la persiana por la mañana, claro. Y cuando Claro, dice que le correcto. volverá a crecer, y Claro, que, sí. claro, la niña a lo mejor es la única incluso que sabe, Y los vecinos llaman tan pronto oscureció. a lo mejor la niña es la única incluso que sabe, y el padre simplemente lo resuelve con un, la tenemos que prohibir que use nuestras tarjetas y que deje de comprar tonterías. Pero claro, la niña las compra para ponerle trampas a los otros. Pero es una Ese es clásica otro relato, situación es de diferente. el vecino dice, joder, es que tu niño o tu niña en este caso es una gamberra, me está molestando de esta o de otra manera. Y en este caso la niña lo que está intentando es acabar con los vampiros. Sí, El así cepo sí. para osos, Total. el subir las persianas, que Sí. desaparezca la gata, es una posible venganza del vampiro contra la niña. A mí Así yo sí. lo Yo que entiendo hace así, ¿eh? una mezcla de tantas cosas. Claro, a mí se me Lo había entiendo escapado. así. Yo en mi descargo diré que este nos ha llegado hoy, hace, bueno, pues hace un par de horas. Y sí que lo pusimos, lo vimos y hemos decidido sacarlo. Pero no me dio tiempo a asimilarlo del todo. Pero sí, vamos, tenéis toda la razón. Claro, ahora Yo creo que, como vamos, dice Pedro, es otro relato. claro, Como antes, a mí dice la Oli primera Moreno en el lectura, chat. claro, antes de que JD nos diera La clave. sí, nos ha volado la tapa de los sesos, pues la verdad, yo al principio, pues la típica niña traviesa que le ha quitado y ha comprado y la mala suerte que el vecino ha puesto el pie allí y luego después pues está haciendo tatastada con una caña de pescar, pero claro, es que ahora si le das la interpretación esa, cambia la película completamente. Sí. Claro. Además está muy bien la relación más o menos civilizada de llamar a la puerta y decir, oye, tiene que decir algo a la niña que mira cómo se está pasando, que me ha amputado un pie. Exactamente. ¿No? Exactamente. Sí. Dice la Ahora niña, sí. la niña dice, le volverá a crecer. Claro. Exactamente, esa La niña yo pachada. creo que es la única que sabe que no son muy normales los vecinos. Creo que está muy bien cómo la familia de la niña pues asume con normalidad, parece ser que, joder, ha venido el vecino, el vampiro, claro, viene de noche el hombre, y no le da ninguna importancia, no dice, ha venido mi vecino, el vampiro, a decirme que. Entonces, el juego Que de la niña normalidad. trampa, que ya molesta un poco. Y luego hay aparte del contenido del mensaje, sí que hay cosas que me gustan mucho, como lo del zapato izquierdo relleno de pie. Sí. Eso me gusta. Visualmente me gusta. Y las dos escobas al revés en modo muletas. Esa también es una frase maravillosa. No sé, está bastante bien y ahora todavía mejor. Y Enhorabuena, también me Marco gusta Granado. también me gusta la frase de 10 minutos de disculpa después, llamé a la puerta de Merceditas. Merceditas. 10 minutos de disculpa después. Habría que. Deja de arrancar la extremidad a los vecinos, ¿no, hija? Por favor. Claro. Habría que hacer una serie, ¿no? Merceditas cazavampiros o algo así. Oye, Mira, mola. pues eso es un relato, ¿eh? Sí. A mí me ha Sí. gustado mucho, desde luego.
Los vampiros está ya el tema trillado, pero así en el tema así de la concordancia, así de con la comunidad de vecinos, la niña, tal. Claro. Sí, al final te lo llevas a lo cotidiano y le das otro punto. Sí, hay un relato antiguo, no recuerdo el autor, es un relato de estos de Weird Tales de 1940, a lo mejor, El alquiler eterno o algo así, en el que el autor refleja eso, un vampiro tiene alquilada una casa y el señor que es el propietario de la casa, que va pasando de generación en generación, pues está hasta las narices, porque está cobrando renta antigua, no puede hacer nada con la casa y el vampiro va a estar allí por toda la eternidad, si te descuidas. Qué bueno. Pues dos cosillas. Oli, a ver cuándo te animas y participas aquí en directo con nosotros, Eso. que además tú Por pillas los relatos al vuelo. favor. Y la segunda, recordar eso, que los micros que han quedado, no que no nos hayan gustado, sino que es que tenemos que elegir. Y teníamos unos cuantos esta vez. Aparecerán, perdón, aparecerán, creo que con voz del gran Vicente Ortiz, que está por aquí en el chat, en territorio extranjero. Que nos lo confirmen luego, que a lo mejor estoy metiendo la pata, pero raro Vicente, será bueno, que te eso queda no sea. otro remedio que hacerlos. Bueno, pues vamos a ir con el relato de Pedro, que además se llama Vecinos, tal cual. Pues damos voz a JD. Sí, bueno, pues como siempre, Pedro, te pido disculpas y más hoy que tengo la garganta un poco de aquella manera. Madre mía, un honor. Para mí Que siempre. esa voz diga lo que yo he garabateado, hombre. Una paciencia, que échale una paciencia a este hombre, te lo voy a decir. Bueno, pues vamos con ello. Parte 1. Este digo yo. Tengo la garganta como el Kentucky Fried Chicken, tío. Estoy lleno de pollos. Parte 1. Hoy. El ruido entrecortado de la orina al caer sobre el agua de la taza hace que descubra el motivo de su inquietud. El perro no había ladrado hoy. Estaba seguro. Recuerda que ayer por la tarde lo escuchó, incluso lo vio a lo lejos, jugando con algo del suelo, pero hoy no lo ha oído. Cesáreo vuelve hacia la cama donde su mujer duerme, ajena a su malestar. En silencio, mete los pies en las alpargatas blancas de esparto y sale del dormitorio rascándose la entrepierna. En la cocina se sirve un vaso de café envuelto en una molesta intranquilidad que no sabría definir. Se toca la barba con frecuencia, ni siquiera se sienta. Enciende un cigarrillo, abre la ventana y llama a su perro. ¡Don! Nada. En la entrada a su propiedad repara en un bulto en el suelo. Con el vaso en la mano, sale para comprobar qué cojones es lo que hay allí tirado. El sol ya deslumbra y distingue el canto de alguna chicharra. Pisa el cigarro sobre la grava y camina arrastrando ligeramente los pies. Don, ven aquí. Vuelve a llamar al perro. Ni rastro. Al llegar a la valla encuentra la respuesta a su malestar. El café se le vierte sobre las alpargatas y le sobrevienen varias arcadas. Hay un cadáver en su terreno, dentro de su propia casa. No piensa. Regresa hasta el armero, agarra la escopeta y con el bolsillo lleno de cartuchos, sale corriendo con los ojos inyectados en sangre. Mamón, te voy a matar. Te reviento, hijo puta. Parte 2, 1968. En el baile del sábado por la noche, los Cobras, el grupo formado por jóvenes del pueblo, se arranca a tocar Apache de The Shadows. Eugenio, el guitarra solista, borda el punteo. Cesáreo, acodado en la barra, pide más cerveza. Ponme otra. A esta invita a la casa, responde Tomás, moviéndose de un lado a otro como pez en el agua. Tranquilo, que no será la última que me beba. El local está lleno y los jóvenes bailan en la pista, olvidándose de todo por unas horas. ¿Y Aurora? Pregunta el camarero. No la dejan salir. Su padre la ha vuelto a castigar sin motivo. Paciencia, no nos queda otra. Tomás da una palmada en el hombro de su amigo para tratar de levantarle un poco el ánimo. Cesáreo esboza media sonrisa y enciende un cigarro.
echa un vistazo al local y ve en una de las mesas a su hermana, sentada junto a Eugenio, durante el descanso de la actuación. Ambos parecen alterados y observa cómo ella se levanta con los ojos cubiertos de lágrimas. El músico la agarra del brazo tratando de retenerla, pero la chica logra zafarse y sale corriendo del baile. El guitarrista resopla, se coloca el traje y vuelve al escenario para continuar con el concierto. Tomás, aquí te dejo el dinero. Cesario deja un billete de 100 pesetas con la cara de Becker sobre la barra y corre tras su hermana. No la alcanza. Al llegar a casa, la siente llorar en su habitación y no entra. De madrugada vuelve en silencio y escucha cómo todavía llora. Aprieta los puños. Mañana hablará con ella. La semana siguiente es horrible. Su hermana no es capaz de levantarse de la cama. El martes confiesa que está embarazada de Eugenio y que él se desentiende de todo. Sus padres, contra su voluntad, la llevan a un médico de la capital para abortar. Tiene 16 años. La depresión le dura hasta los 25, cuando al enterarse de que Eugenio ha sido padre, se mata atiborrándose de pastillas. Una herida incurable se abre en el corazón de Cesario. Parte 3. Hoy. Eugenio está adecentando la piscina desmontable del jardín. Esta tarde vienen sus nietos y quiere tenerla perfecta. Hace mucho calor, pero con el agua hasta la cintura se está de maravilla. Silba una canción de The Beatles que da ritmo a las pasadas del limpiafondo. Oye unos gritos. ¡Hijo de perra, te voy a matar! Es su vecino quien chilla. Está dentro de su parcela y corre hacia él. Está loco, con la que tuvimos ayer, piensa Eugenio. Cuando ve la escopeta, el miedo se apodera de su cuerpo. Tira el limpiafondo y comienza a subir por la escalera de la piscina lo más rápido que puede. Son 4 peldaños, pero le parecen una eternidad. Su vecino apunta con el arma encarada. ¿Qué le has hecho a mi don? Pregunta Cesario. Le sale espuma por la boca. ¡Cálmate, por Dios! ¡Yo no he hecho nada al perro! Eugenio, de pie sobre la plataforma de la escalera, decide saltar, pero los perdigones son más rápidos que las piernas. El tiro le alcanza en mitad del estómago y lo despide hacia atrás de manera salvaje. Cesario tiene una sonrisa grotesca, emite gruñidos y le tiemblan las piernas. Al asomarse a la piscina, contempla a su vecino flotando boca arriba. No duda, apunta a la cara y le descerraja otro tiro. Sentado en el suelo, carga la escopeta y al introducirse el cañón en la boca, nota el sabor metálico del arma y el amargor de los restos de pólvora recién disparada. Cierra los ojos, piensa en su hermana y rompe a llorar. Parte 4. Ayer. Los hermanos Alberto y Javier veranean en el pueblo. Tienen 12 y 13 años. El año pasado tuvieron un lío con un viejo. Una tarde iban a pincharle las ruedas del coche, pero el perro del hombre empezó a ladrar y los descubrieron. Les cayó una buena bronca de sus padres y desde aquel día al perro se la tienen jurada. Esta mañana su plan se tuvo que aplazar, porque el viejo estaba discutiendo con un vecino por los ruidos de una guitarra, por los ladridos del perro y por algo de una hermana muerta. Los escucharon reñir mientras permanecían escondidos y al final tuvieron que irse. Al atardecer todo está más tranquilo. Comprueban que no hay nadie por los alrededores y al llegar a la alambrada de la parcela, Alberto saca de su mochila un trozo de carne envuelta en papel de periódico. Esto apesta, Javi. Venga, venga, que nos tenemos que dar prisa. Llama al perro, a ver si viene, tío. Chucho, toma, ven aquí. Más bajo, idiota. El mastín sale corriendo hacia los chavales. Comienza a ladrar, salta golpeando la valla con las patas delanteras y enseña los dientes. Alberto lanza el trozo de carne por encima de los alambres y los hermanos salen corriendo como almas que lleva el diablo. Cesario, al escuchar los ladridos, se levanta y va hacia la ventana. No ve a nadie, solo al perro a lo lejos, jugando con algo del suelo.
De vuelta al sofá, le llega el olor de la cebolla frita para la tortilla de patatas que Aurora prepara para cenar. ¡Alberto! ¡Para! ¡No puedo más! Dice Javi, casi sin aliento. El corazón le va a 1000 por hora tras la carrera. ¡La que hemos liado! Dice su hermano, descojonándose, entre bocanada y bocanada de aire. Ambos ríen a carcajadas. Ya están lejos de la parcela del viejo, y tras recuperarse del esfuerzo de la huida, caminan en dirección a su casa. No paran de reír durante todo el trayecto, dejando al descubierto sus blancas dentaduras. Uy, que te silencio. Pues... Vaya tremendo, voz, ¿no? Esa voz hay que patentarla o sí. Algo, ¿eh? Hay que patentarla y hacerla patrimonio de algún sitio. No sé de dónde, de qué país, o qué república, o qué cosa. No, que luego se lo lleva. O sea, no, la hace, hace bueno cualquier cosa. Es impresionante. El relato es muy bueno. Y la voz, o sea, por contrato la tiene patentada JL. La voz por contrato. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por el relato. Pasada, la verdad es que sí que es verdad lo que dice Pedro, que incluso gana todavía más el cuento. Buah, y fíjate que es un cuento que a mí me gustó mucho cuando lo leí. Y me dijiste, Pedro, que sí que es verdad que lo escribiste hace ya tiempo. Y bueno, no sé cómo lo ves después de este tiempo, no sé si lo tenías fresco o... Hacía muchísimo que no lo leía, de hecho lo tenía ya en el olvido. He tenido que recuperarlo hasta del correo, porque no sé dónde lo tenía en el ordenador. Sé que te lo envié, se me ocurrió en verano. Estaba en el pueblo veraneando, en un pueblo pequeñito, y sí, me vino a la cabeza. Estaba allí una tarde y se me ocurrió, pero es que no lo encuentro en el ordenador. Y entonces no lo he... Seguramente que ahora cambiaría alguna cosa, ¿eh? Estoy seguro... que de la última parte cambiaría bastantes cosas, pero bueno, eso es como todo. Así nació y así se ha leído. Sí, sí, claro. Ahora le damos una vuelta y seguro que se os ocurren un montón de cosas que lo mejorarán muchísimo. Genial el relato, dice Oli. Bueno, ¿a vosotros qué os ha parecido, JD, Lorena? ¿Otra vez? Pues a mí me ha gustado muchísimo, sobre todo el manejo de los tiempos, cómo nos coloca en hoy, ayer, 1968, y las referencias muy claras que da para que el lector no se pierda, ¿no? El momento en el que el perro está jugando con algo en el suelo, en la primera parte y en la última, nos coloca perfectamente, las elipsis no estorban, y nos coloca perfectamente en una continuidad. Hay varias marcas que son importantes para eso, para no perdernos y saber qué está ocurriendo todo el rato. Y claro, al llegar a ese final en el que intervienen estos dos vándalos desgraciados, pues es lo que menos esperabas. Entonces me gusta mucho el cómo nos ha llevado por 4 tiempos diferentes a un ritmo muy, muy bien hilado, sin que tengamos que decir, espera, ¿esto de dónde sale? Y luego la historia en sí, como la casualidad interviene o el enemigo no es el que cada uno podemos pensar. Ese juego irónico está muy, muy bien llevado. Sí, ironía del destino. A mí lo que me... Bueno, a mí es que me, como me encanta un cuento dentro de otro cuento, de otro cuento, varias historias, ¿no? Porque para ser un relato relativamente corto, te cuenta muchísimo. O sea, es que claro, te cuenta una tragedia familiar, te cuenta una venganza, te cuenta un drama, te cuenta... muchísimo, ¿no? Y aparte que está muy bien escrito. Y lo que tú has comentado, Pedro, que eso nos pasa a todos. O sea, todos cogemos algo que hemos escrito antes y que lo cambiamos. Mil veces lo revisaríamos. Sí. No, te vuelves loco, ¿eh? Te vuelves loco. Ya. Pero a mí es que me... Sobre todo esa parte del pasado, ¿no? Que marca toda la historia. Algo tan dramático y tan doloroso y cómo da lugar a todo lo demás, ¿no? Causa, consecuencia. A mí eso me gusta mucho. Y la estructura en parte, se me vuelve particularmente loco. Estos dos tipos de venganza que hay metidos, porque está la historia trágica del pasado, que no vamos a decir que justifique la venganza, pero sí el rencor y luego la mala suerte de que vivan juntos estos dos personajes enfrentados, que puedes entender que se lleven mal por cualquier excusa, como que el perro ladra o que el otro pone la música alta, o porque tienen una tragedia compartida en la que uno es más culpable y el otro es más víctima. Y luego la venganza absurda y cobarde de los dos niñatos
que les vemos desde el principio como unos vándalos, porque no es que el perro les haya atacado por la calle, sino que iban a pinchar una rueda. O sea que ya son unos villanos groseros y bastante repugnantes, no son más que dos vándalos. Entonces, la cobardía de esos villanos, junto con la otra historia a la que no sabría lo decir quién es el malo, cuáles son las circunstancias del pasado que no conocemos, etcétera, sabemos que el guitarrista, pues sí, ha sido un irresponsable en ese momento y es el detonante de lo que le ha ocurrido a la hermana. Pero es una, es una historia más profunda en la que habría más matices, mientras que los dos gamberretes estos, pues eso, son unos malos sin, para mí, sin paliativos. Sí, justificación. Claro, además, sobre todo la enfrentar dos venganzas, una tan dolorosa, ¿no? Y tan, a ver, que no, ninguna venganza tiene sentido, ningún crimen tiene sentido, pero a la que lo encuentra cierta empatía, ¿no? Porque, jodines, claro, una venganza tan absurda. O sea, las dos son venganzas igual, pero una es totalmente ridícula y la otra, pues, llega a empatizar totalmente con esa persona, pues, marcado por la tragedia familiar. ¿Qué te pasa? Eso es. Silénciame, jefe. Por fin. Pues me tengo que... voy a preguntar porque no sé si se nos estará escuchando bien. Supongo que sí. Es que el ecualizador del audio se pone de vez en cuando en rojo y eso es que no se oye. Entonces no sé si nos estarán escuchando como con cortes, pero bueno, espero que vaya mejor. No sé por qué está pasando esto hoy. Bueno, ya habéis dicho un poco lo que iba yo a comentar, pero... a mí sobre todo me gusta mucho el ritmo y la sensación desde el principio, desde esta primera parte que tenemos en pantalla, que corresponde a hoy, que ya sabes o intuyes que esto no puede terminar bien, ¿no? Sabes que hay algo ahí ominoso, ¿no? La típica palabra lovecraftiana, pero hay algo que te lleva a pensar que desde que empieza el relato vamos a ir cuesta abajo en cuanto a cómo puede terminar la cosa, ¿no? Uh-huh. Y esa sensación de amenaza presente yo la percibo al menos desde el principio. Y luego me gusta mucho algo que creo que en esta época, cuando escribiste el relato, no estabas en la escuela todavía, ¿verdad? Pues ahí creo que empecé ese verano, creo que todavía no. Pues es que es una de las cosas que nos insiste mucho Juan Jacinto, que es cada vez que podamos en desordenar el texto, ¿no? En este caso tú lo has desordenado en capítulos que juega un poco con la temporalidad y sin embargo te va desvelando el relato perfectamente, ¿no? Casi como si fuera lineal, solo que está desordenado. Sí, está alterando la línea del tiempo, claro, sí, pero no es un flashback puro, está hecho pues con los títulos de cada parte, claro, un poco. De hecho, están en presente todos, aunque estén en, creo que es en 1968, el tiempo verbal es presente también. Eso también me gusta mucho. Mérito. Eso tiene muchísimo mérito. En cuanto uno retrocede o avanza en el tiempo fuera del momento puntual que está narrando, es muy complicado no perdernos. Y el meterle los pequeños detalles. Sobre todo para el lector, porque al final nosotros tenemos la historia en la cabeza y cuando lo bajes, por eso es tan importante que te lean y releer, porque claro, al final tú tienes la historia en la cabeza y en tu cabeza está perfectamente ordenada. Pero claro, luego el que la lee dice, ¿y este tipo que ha puesto aquí? Si no sé ni dónde estoy, claro. En tu cabeza todo tiene sentido, pero tu cabeza no es la de... Los pequeños detalles, como que pague con el billete de con la cara de Becker y demás, que te sitúan en el momento y se ve que hay un cuidado para hablar de lo que queremos como queremos. Sí, en la época sí, claro. Además, si os dais cuenta, esto que he marcado prácticamente es justo la mitad del relato, porque acaba en el final del segundo capítulo. Y prácticamente está en la mitad y es donde cambia un poco todo, ¿no? Porque hasta ese momento se nos está contando escenas y en ese momento hay una especie de resumen, pero que es absolutamente brutal y en pocas frases te deja hecho polvo, ¿no? Sobre todo ese final, desde la depresión le dura hasta los 25, cuando al enterarse de que Eugenio ha sido padre, se mata atiborrándose de pastillas. Eso ya te pega el hachazo, ¿no?
Y además eso es lo que aquí no es lo que yo pensaba al principio que iba a pasar, porque te lees la primera parte y dices, bueno, pues va a ser una venganza, a lo mejor incluso sangrienta, vamos, de todos los vecinos, de algo mucho más macabro, mucho más tal, y luego te encuentras con ese drama que es cuando dices, uy, aquí hay algo más, aquí hay más que lo que yo intuía al principio, o sea que está muy, muy, muy... Hay una cosa que también me gusta mucho a nivel de estilo, a ver si lo encuentro, creo que está al principio. Sí, mira, esto de... A ver, lo marco por aquí. Aquí vemos, creo que hemos hablado alguna vez de esto, que es cuando intentas mostrar sin contarlo explícitamente, ¿no? En la cocina se sirve un vaso de café envuelto en una molesta intranquilidad que no sabría definir. Ahí, bueno, está un poco explícito, pero luego se complementa con los gestos. Se toca la barba con frecuencia, ahí tú ya le ves que está nervioso. Ese simple gesto ya lo está definiendo. Ni siquiera se sienta, enciende un cigarrillo, abre la ventana y llama a su perro. Que son cosas muy sutiles, pero casi te dibujan más que cuando se dicen, pues se levantó con un nerviosismo agarrado al estómago. Típica frase, ¿no? Que se suelen decir, que son más explicativas que otra cosa. Sí, sí. Tú lo quitaría, lo de que no sabría definir, eso no. Eso para mí sobraría, por ejemplo, que no sabría definir. Porque lo que tú has dicho ya con la gestualidad, ya estás demostrando cómo lo que está sintiendo el personaje. No necesitas decirle al lector más de lo debido, porque ya con lo que tú has dicho de los gestos es suficiente para que te hagas una idea de cómo... Me estoy poniendo tiquismiquis demasiado pronto. No, pero sin embargo, lo de que a mí sí me gusta esa frase, porque da más ese presentimiento, ¿no?, que él tiene de una cosa es que tú estás nervioso por algo, porque se te ha derramado el café, y otra cosa es que él sabe que ese nerviosismo de algo que no, que en ese momento no entiende, ¿no? Y sí que te anuncia un poco la premonición. O sea, yo la frase sí la veo con sentido dentro del párrafo. Sí, yo, bueno, quizá es lo que estabas tú comentando, Pedro, que quizá a día de hoy quitarías eso y posiblemente alargarías lo siguiente, ¿no? ¿Pondrías algún gesto más o describirías un poco más? En el momento de escribirlo, ¿recuerdas si hiciste las dos cosas, el explicar la inquietud que no sabe definir y colocar los gestos de su nerviosismo como complemento? O, madre mía. ¿Eso es fruto de un repaso en el que quieres manifestar lo gestual? No sé, yo creo que ahí quería transmitir yo cómo se encuentra el... A ver, hace ya 2 años o por ahí. Más, sí, no, no me acuerdo yo de lo que he hecho hace media hora. 2 años por lo menos que escribí, pero sí, yo creo que es como para apuntalar. JD, ajá. Creo que es como para apuntalar un poco que no sabe el personaje que algo pasa, pero claro, cada mañana lo que pasa es que el perro ladra y esta mañana no lo ha escuchado, pero no está todavía, no ha caído en que el perro no, que es el perro lo que a él le preocupa. Entonces, bueno, ahí lo que quería era apuntalarlo un poco. Es que me gusta esa parte porque yo veo al personaje viviendo una especie de tragedia constante solo por ser vecino de la persona a la que culpa, evidentemente, de la muerte de su hermana. Y tanto ahí que se muestra la inquietud porque lo cotidiano no se está cumpliendo, como cuando dice que regresa hacia la cama donde su mujer duerme, ajena a su malestar. A mí ese ajena a su malestar me da una impresión de soledad por parte de este personaje bestial. Ajena a su malestar en ese momento o ajena a su tragedia personal en un contexto más general. Sí, ampliando un poco con lo que está sufriendo el tipo, claro. Sí, también me lo he imaginado como, también me lo he imaginado como, sí, alguien así muy introvertido. Claro, después de lo que le pasó, como que el tipo ya, cuando se ha hecho ya mayor, pues claro, eso lo ha marcado a él también, claro. Eso es, por lo menos es la impresión que me da y me lo imagino como sujeto aislado. Y luego además en los núcleos de población pequeños, que muchas veces los enemigos están al lado, porque... es que al final vives con tu enemigo prácticamente al lado, ¿no? Claro. En las poblaciones muy, muy chiquititas, pues claro, pasan muchas veces estas cosas, que es muy común, que dos que se llevan fatal porque uno le quitó la novia al otro, o porque no hace falta que haya muertes, ¿eh? Porque yo qué sé, porque cualquier historia y están, viven pared con pared. Sí. Claro. Por eso me parece una maravilla a la hora de que cualquiera puede empatizar con...
con esta situación. No hace falta que haya muerte, es una tragedia tan profunda, pero ese terreno era mío y este tío me robó la novia, yo quería este trabajo, se lo ha llevado él, hay mil motivos. Puerto Urraco, ¿no? Puerto Urraco, claro. Sí, Puerto Urraco Pues es... irse a vivir solo a un monte con una cabra. Yo lo tengo dicho, es que es mi futuro. Sí, yo quería ir a la luna, pero ya me has quitado las ganas con los chinos. A ver, Porque está sí todo lleno de tomates. si va a tener patata, pero sí que es verdad que el tema es no complicado. Complicado, complicado. Yo tenía intención de comprarme el castillo de la mota y vivir en la torre del homenaje, pero tampoco te creas que lo llevo bien. Venga, pues voy a ir contigo al laico. Venga, me voy Bueno, a comprar esto. la torre tiene 5 pisos, o sea que no pasa nada, Pero tiene para dormir. ahí no había un fantasma en... En el castillo, sí, tenemos varias leyendas aquí en Medina del Campo de Y fantasmas. un relato tuyo creo que he leído Sí. yo, ¿no? También. Aquí Muy leyó chulo que iba... JD. Sí, he leído un relato tuyo muy chulo, sí. Tiene más de ficción que de historia, pero sí tiene su Sí, pozo. mezclas un poquito ahí la realidad con la leyenda. Sí. No recuerdo el título del programa, pero buscadlo que está por ahí, que no lo hemos dicho, pero esta es la forja número 45, ya, cuidado. Cuidado con la Vaya. rima. Cuidado con la rima. Dice tú. ¿Qué rima, eh? ¿Qué rima, JD? ¿Qué rima? ¿Qué rima con forja? Antes de pasar al La forja tiquismiquis. 45 forjamos con ahínco. Uy, dice José Cortés, aquí también hay muchos fantasmas. ¿Creéis por nosotros? Seguramente, seguramente. Explícate, José. José, por favor, ¿eh? Manifiéstate, José. Que antes de pasar al tiquismiquis, porque no te vas a librar, Pedro, del tiquismiquis. Yo encantado. Mira, voy a comentar Hemos un. venido a jugar, ¿no? Hemos venido a jugar. Voy a comentar una cosa que me había apuntado en principio para tiquismiquis, pero que luego se arregló. A ver, era por aquí. Sí. En el segundo capítulo, cuando el camarero le pregunta, ¿no? ¿Y Aurora? Yo seguía leyendo el relato y digo, ¿y Aurora quién es? ¿Puedes intuir un poco que es pareja o la novia de Cesario, ¿no? Pero no lo sabes. Y el nombre queda ahí y ya cuando estaba cerca del final del relato digo, a lo mejor se le ha pasado. Y luego al final aparece aquí. Y ahí es donde vemos que Aurora efectivamente es, supongo que en esa época la novia La novia, y en el presente ya exacto. la mujer de Cesario. Con lo cual está bastante bien cerrado. Sí que quizá, claro, lo que pasa es que como es un relato tan corto, yo sí que te animaría a ampliarlo, porque creo que este relato da para algo más extenso. Y Sí. que podrías meter ahí bastante chicha. Sobre todo con la parte del pasado, ¿eh? Incluso Perdona, evolucionando un nos poco la aclara. historia. Nos aclara José que lo de los fantasmas lo hice por Madrid. Ah. Y a Madrid también vamos a veces a Madrid, sí. ¿Qué se le va a hacer? Venga, vamos a meter a nuestro amigo de la flauta. La flauta es. Era flauta, ¿no? La flauta panera. La flauta pan, flauta de pan. La flauta de pan, el Madre tiquismiquis. mía, ¿cómo está yo? El tiquismiquis, ha llegado el tiquismiquis a su barrio. Uy, se me ha ido. Aquí estamos. Bueno, si habéis visto algo vosotros, me comentáis. Bueno, hemos tenido algún debate porque hay cosas que he tenido que preguntar hoy en el grupo del monolito, pero bueno, vamos a hablar mucho de comas, como esta. Sí. Con esta yo tengo muchas dudas directamente, pero hoy no lo ha oído. En principio diría que es incorrecto, pero... Pero incorrecto, ¿por qué? Yo diría que es innecesario más que incorrecto. Claro, innecesaria, sin embargo, cuando la lees en voz alta, pero hoy no lo ha oído. Como que le da una pausa,
chula que enfatiza luego lo de no lo ha oído. Claro, eso es la cultura que nosotros tenemos de escribir pensándolo, ¿no? O sea, en nuestra cabeza sí hacemos esa pausa. Entonces, como en nuestra cabeza sí hacemos esa pausa para darle énfasis a eso, sí lo marcamos con la coma. Esa coma no es incorrecta, pero quizás sí es cierto que la frase no la necesita. Ahora ya depende de lo que tú quieras mostrar, ¿no? Él quería darle énfasis precisamente a que era hoy cuando no lo escuchaba y lo marca con la coma. Incorrecta. No sería, no sería, no, yo estoy de acuerdo con vosotros, creo que no sería necesaria. Exactamente. Lo cual no quiere decir que sea incorrecta porque eso ayuda al ritmo. A mí me han ayudado mucho las comas a la hora de leer en voz alta. Claro. Como por ejemplo, en la frase anterior, recuerda que ayer por la tarde lo escuchó, coma, incluso lo vio a lo lejos. Esa coma sería indiscutible porque son dos verbos, dos acciones, dos formas de verlo. La tercera, la siguiente, la de jugando con algo del suelo, también podría obviarse. Sí. Incluso lo vio a lo lejos jugando con algo del suelo. Es parecido, pero al poner la coma como que le cambia la intención. Pero de enfatizar. Incluso lo vio a lo lejos jugando con algo del suelo. Se podría omitir la coma. Esa coma no. Esa coma, si pones la primera, tienes que poner la segunda, porque eso es una oposición. Tú date cuenta que si quitas esa frase, recuerda que ayer por la tarde lo escuchó jugando con algo del suelo. Esa frase es completa. Lo que él mete dentro es una oposición. Si tú le metes la primera coma a la oposición, la tienes que cerrar. Claro, pero lo escuchó jugando... Eso sí es una norma. No estoy de acuerdo. Pues eso sí es norma. La posición siempre va entre comas. Claro, pero... Si tú imitas una posición porque la otra frase, sin esa frase, tiene sentido, recuerdo que ayer por la tarde lo escuchó jugando con algo del suelo. Esa frase es completa. Pero esa frase tiene sentido, pero también tiene sentido lo vio a lo lejos jugando con algo del suelo, porque puede ser que lo escuchó... Pero ya le han metido la primera coma porque has introducido una posición. Si tú introduces una posición porque no tiene sentido tampoco meter una frase en medio, la tienes que cerrar. Eso sí es norma, que luego ya cada uno quiera ponerle o quitarle, ¿no? Pero eso sí es norma. Uh-huh. Incluso, bueno, sí. Claro, es que está dentro de una frase mete una posición que es otra frase. Que tú la quitas y la primera frase tiene sentido. Está haciendo una aclaración. Y esa aclaración va siempre entre cosas. Sí, si lo ves, si lo vemos así... La primera y poner la segunda ni al revés. Lo compro. Si lo ves, si lo, como ha dicho Lorena, yo lo compraría. Pero también, como dice JL, tiene su... Pero claro, sí, al final es que al final sí es como tú dices. Es que el tema de las comas... Si aclaras en el medio, tienes que poner las dos comas, claro. Y si le quitáis esa coma, si le quitáis la segunda y lo leéis, le falta sentido. Lo que pasa es que diciéndolo del tirón no se ve, pero tú luego lo lees la frase y le quitas la segunda coma de la posición y se te queda un poco coja. Pero es que lo de las comas... Pues... Bueno, ya sabéis el chiste de las comas, ¿no? De la importancia de la coma. Que no es lo mismo decir qué ganas tengo de que venga María, qué ganas tengo de que venga María y me la coma. De ahí la importancia. Uy, Pedro se ha ido. Pedro se ha dormido. Pedro se ha quedado dormido, Pedro. Se ha indignado con el chiste, ¿no? Sí, no me extraña. Me van a llamar de todo. Ahora. Ya estoy, ¿eh? Te has quedado un momento ahí. Perdonad por la siestecita, es que hoy me he levantado temprano. Qué bueno. Ya tiene una edad y ya se... Ha quedado feo. Ay, por Dios. Venga, vamos con más comas. Esta la hemos estado debatiendo esta tarde, porque... Uh-huh. Tenemos los tres ejemplos, ¿no? En la cocina, coma, se sirve un vaso de café envuelto en una molesta intranquilidad. Y luego tenemos, en la entrada a su propiedad, repara en un bulto en el suelo. Que la construcción es más o menos la misma, pero aquí se omite la coma. Y en la tercera frase, al llegar a la valla, coma, encuentra la respuesta a su malestar. Pues... Yo veo más o menos la misma construcción en las tres. Frankie decía que sí que... ¿Cuál era? Que en la tercera es correcta y que en las demás no, por el sujeto, pero es que yo creo que el sujeto es la cocina no tiene sujeto. Claro, porque él decía, no, es que el sujeto es él. En la cocina, él se sirve un vaso de café, entonces que habría que omitir la coma, pero es que la tercera opción es lo mismo, ¿no? Al llegar a la valla, él encuentra la respuesta a su malestar. Exactamente. Claro. Entonces, como que... En la cocina, junto a la valla... A lo mejor hay un verbo en la tercera frase, a la vez a lo mejor un verbo.
Sobre todas. Frases separadas. Sirve, como encuentra. tal. Sí, pero al llegar, ¿no? En la primera parte te refieres. Sí, en la última de las tres, al llegar a la valla, a lo mejor hay dos verbos, pero en la primera simplemente en la entrada y en la cocina. Yo quitaría las dos primeras. La sí. de la cocina y la de la entrada, yo las quitaría. Yo también, y por eso me he quedado con la cosa, porque claro, la tercera, ya te digo que para mí es la misma construcción, sin embargo ahí me cuadra mejor. Pues yo dejaría la primera de la cocina y sin embargo la quitaría la última, la de llegar a la valla encuentra la respuesta a su malestar. Es sí. que lo de la cosa es muy subjetivo porque realmente errónea no está en ninguna de las tres. En la cocina no tiene sujeto. La cocina simplemente es un complemento de claro, pero de en la tercera tampoco. Claro, pero escucha, pero es que en la tercera ya, pero estamos hablando ya de subjetividad, porque es lo que te he dicho, no están las tres están correctas. Es que las tres comas, o sea, las dos comas y la otra sin coma está correcto. Claro, ya depende de la subjetividad del punto de vista de cada uno. Incorrecta no hay ninguna. Sí, sí que es verdad que yo en esa época me despachaba a gustito con las comas, o sea... No, es que no es fácil, ahora, ¿eh? Ahora pondría muchas menos de las que tiene el relato, ¿eh? Es que tenemos mucha tendencia a... Yo sí, yo... Tenemos sí, mucha tendencia más al exceso que al defecto. Sí. Para marcar ritmos son un buen recurso. Pero claro, es que la coma... Claro, lo que comentábamos esta tarde precisamente en el grupo, si es que la coma, la función que tiene la coma ortográficamente no tiene ninguna función. Ya. La función que tiene la coma, salvo cuatro reglas, como las de las aposiciones, como las que comentábamos esta tarde en el grupo, la del pero, ao y tal, es simplemente para la pausa en el párrafo. Dar aire, ¿no? Y es lo que decía Lorena, que al final, como vas escribiéndolo y lo vas pensando con esa pausa mental, pues muchas veces te lleva a pecar por exceso. Yo suelo pecar por exceso también. Ahí, pero... cuando tú te explicas luego, es verdad que hay frases que le sobra quizás incluso todas las comas que le hayas puesto. Pero sí que es cierto que tendemos a eso, a esa pausa mental a la hora de hablar, que es lo que transmitimos en él. Es verdad, es que es así. Pero sí que quería marcar las tres porque yo incluso estoy por preguntar a la RAE a ver qué me dicen, porque no sé. Bueno, sería interesante. Es que... Ahora que están en la RAE por fin tomando buenas decisiones. Le pregunta a la RAE y te dirá, pues que le hemos vuelto a poner la tibia solo. Nosotros este año ya hemos cumplido, le hemos vuelto a poner la tibia solo. Le pregunta a la RAE una vez y te da una respuesta, luego le pregunta a lo mejor tres semanas después, la misma y te da otra respuesta, también te lo voy a decir. Ya se han ganado el salario. A lo mejor te contesta, no sé, cómo lo hagas otras veces. La respuesta que damos mucho en mi trabajo. Lo que diga a gusto del consumidor, ¿no? Al final, a gusto del consumidor. Al final eso, son notarios, no son policías. Y hay reglas más claras y reglas menos claras. Entonces, en lo del solo lo han hecho bien, en lo de las comas, pues habrá que darles un margen. Bueno, tenemos dos frases en comillas que están bien, bien puestas porque corresponde a pensamiento. Mamón, te voy a matar, te reviento, hijo puta. Lo único faltaría los puntos, ¿no? Al menos el punto final. Y bueno, sí. Supongo que aquí yo lo pondría también. Se podría poner también una coma. Pero bueno, sí, no, se puede dejar en dos frases, ¿no? Sí que hay que aplaudir el uso diferenciado de las comillas, ¿eh? La comilla alta y la comilla castellana. En este relato, que es muy raro. Sí, sin embargo... De todas maneras, creo que... no sé si habéis tocado algo, porque no sé si yo en esa época sabía poner la comilla correctamente. Estaba puesta... La del mayor menor, ¿verdad? Sí. Pues gracias. Sí, estaban así. ¿Dónde lechuga se ponía eso? Estaba puesta la del mayor menor. Es que ya vamos a recordarla, a ver, que de memoria no me lo sé, pero es Alt 174, ¿no? Alt 174 y Alt 175 para la de apertura y la de cierre. Sí. Y luego, las comillas altas de los cobras, fíjate, yo aquí sobrarían. Sí. Incluso el nombre yo no lo pondría en cursiva, porque tampoco.
Porque mira, yo lo dejaría en redonda en este caso, porque el nombre del grupo, bueno, en lo que en caso, si se pone en los cobras se debería de haber puesto, se debería haber puesto también en Desados. Claro, correcto. Creo que lo, en exacto. Principio lo correcto sería esto, los nombres de los grupos. Ninguna de las dos, pero ahí sí que habría una discrepancia porque la he puesto en uno y no la había puesto en el otro. Sí. Entonces lo suyo o la pones en los dos o en ninguna. Estaba puesta en una y en Desados no. O vamos a Setas o vamos a Rolex. Exacto, a Setas o a Rolex. Sin embargo, pero... Apache, al ser el título de la canción, sí que hay que ponerlo en cursiva. Exacto. El nombre del grupo no, pero el nombre de canción. De canciones creo que sí. O sí, cuando es un título de una obra, ya sea literaria o una canción o... Ah, sí, en cursiva, sí. Las canciones, los grupos en redonda y las canciones en cursiva. Sí, 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 correcto. Manda narices, también te lo voy a decir. ¿Cómo? Que manda narices también, que te lo voy a decir, que tengas que poner, o sea, el grupo en redonda y el título. Sí, la verdad es que son reglas que no entiendo muy bien qué importancia o qué coherencia tiene. Ya, es que tienes bueno, que cada cosa que tal, porque yo estoy escribiendo nuevo. El nombre, el título de una película se escribe en cursiva o se escribe en redonda. En no sé qué se escribe en cursiva o se... ¡Buah! Dios, qué coñazo. Claro, pero es que a lo mejor si no pones en cursiva y en lugar de Apache es Penélope, se arranca a tocar Penélope, hay gente que lo puede malinterpretar, ¿no? Claro. Ya, pero que por ejemplo no entiendo por qué los grupos musicales no se ponen en cursiva también, no sé. Una regla para todo y no te jaleas tanto la cabeza, me refiero. Y luego está lo de los apodos, que antes se ponía todo en mayúsculas, el Arañas, por ejemplo. Y ahora ya el artículo no se pone, se pone en minúscula. Él, y como mucho, se pone Araña en... La primera es... También. Es que tienes que andar muchas veces, pues eso, encaje de bolillo. Claro, tienes que estar escribiendo y con el diccionario al lado y la página de consulta de la RAE y la fundación de no sé qué. Y en... Venga ya, por Dios. Y que, yo qué sé, yo dos cursos llevo de filología hispánica y yo la mitad de esas cosas es que tampoco las das, ni las ves. O sea, no, es que claro, esos son normas más de narrativo... Porque luego tú te coges tu manual de ortografía de la RAE y todo eso no sale. O sea, que eso es más de cosa narrativa que lo que es de la ortografía pura y dura. Sí. Es una cosa, pero bueno. También son cosas que van cambiando con el tiempo. Eso sí que es verdad. Esto que he marcado aquí no me parece incorrecto nada, pero hay una cosa que me hace un poco de interferencia. Porque dice, estamos con Cesáreo. Echa un vistazo al local y ve en una de las mesas a su hermana sentada junto a Eugenio durante el descanso de la actuación. Ambos parecen alterados y observa cómo ella se levanta con los ojos cubiertos de lágrimas. Ese observa, como dices, ambos parecen alterados, está bien porque observa es necesario, pero te lleva a pensar en que es alguno de los otros dos o que pueda ser una rata. Ambos parecen alterados y observan. Entonces, bueno, no sé, yo ahí lo intentaría poner de otra manera. Es algo muy, muy sutil también. Sí, pero estoy contigo. Yo creo que esa frase, ambos parecen alterados, punto. Ella se levanta con los ojos cubiertos de lágrimas, habría sido más clara. Sí, pues no volver a poner el nombre de Cesáreo. Correcto, así me gusta mucho. Así como ha dicho JD, me gusta mucho. No hace falta poner quién lo está viendo. O sea, ya estamos con Cesáreo y ya directamente describe totalmente la escena y queda muchísimo más potente además. Si no pones nada, quitas el observa y el cómo y el ahí. Pones un punto y seguido, ella se levanta con los ojos cubiertos de lágrimas y luego, y eso está resuelto. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, muchas veces buscamos... Además queda muchísimo mejor, ¿eh? Si lo leéis queda muchísimo mejor. Normalmente sí, menos es más. Además él ya ha echado un vistazo, él ve, en una... entonces sabemos que está observando. Exactamente, ya está con viendo, él y está mirando una solamente forma poner la cámara y mover la cámara. Eso es. Muchas veces es verdad que nos con cosas de estas, como que buscamos un recambio y nos vamos a algo más rimbombante y tal, y luego simplemente con... Eliminar esa parte queda bastante limpio. Había un cómo que... Este es también con los que dudo mucho. Escucha cómo todavía llora. El cómo es otro 3. Mundo, exactamente. Nos metemos en otro... Abrimos otro melón. ¿El cómo con tilde o sin tilde? A ver si lo veo.
Yo tengo una teoría, lo que pasa es que me van a tratar por loca. Y escucha cómo todavía llora, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde? Ah, vale, aquí. Es que se ha movido para ahora. Escucha como todo. De madrugada vuelve en silencio y escucha cómo todavía llora. Yo le pondría la tilde al cómo, pero te pones a ver la normativa y es que no queda claro. Según la normativa, la mitad de las tildes que ponemos al cómo no tendrían que estar. Lo que pasa es que alguien inventó la cosa de que ahí el realmente. cómo ponía como narices o como leche o como yo digo, como coño pasó eso y entonces ese cómo se llevaba a tilde. Pero la normativa te dice que el cómo con tilde es la interrogativa indirecta Claro. o la, no me acuerdo cuál, yo que La sé que lo. exclamativa, ¿no? O la exclamativa indirecta o ya las directas, lógicamente. Sí, pero este Y sería la el mitad de caso, las ¿no? frases en las que te pega la coma no son ni interrogativas indirectas ni exclamativas indirectas. Entonces, con lo del cómo yo he tenido siempre un reconcome, ¿verdad? Porque yo soy muy de acentuarlo, porque a mí todo me suena como a cómo, el cómo contundente, este fuerte. Y sin embargo, según las normas, no se acentuaría. Pero luego a lo mejor envía algún relato o lo que sea y te ponen que, y te dicen que sí, que esos cómo se acentúan. Y Sí, sin embargo, enfatiza más. Con la tilde parece que enfatiza más. es que según la norma solo es cuando son indirectas, interrogativas o exclamativas indirectas. Sí, pero yo sí lo veo como interrogativa, ¿no? ¿Cómo todavía llora? Que él está escuchando eso. Y escucha como todavía llora esa interrogativa. Es que no es interrogativa tampoco. No. Esa No suelo interrogativa cambiar. No indirecta. suelo cambiar el No, cómo si pasa cambio. la pregunta, esa pregunta, Sí, porque ¿qué es? te has pegado totalmente al personaje, claro. Realmente, si vas muy pegado a él, sí, sí que el personaje se puede preguntar, ¿cómo es posible que todavía esté llorando? Que creo que es Sí. porque donde iba JL. No Pero a sé, lo ya mejor te es que digo que tampoco, a lo mejor tampoco dudo. está ni bien escrito, ¿sabes? No sé. No, bien escrita sí que está, pero o sea, Sí, si sí, ese sí. cómo podemos cambiarlo por escucha, de qué manera, a mí me parece correcto. En este caso, sí podría ser escucha la manera en que todavía llora. Sí, No lo escucha. veo correcto. Claro, lo que pasa es que la frase está bien, sí que la frase no Sí, está mal. la frase yo no la veo mal. Le cabe el coño ahí entre una cosa y otra, por ejemplo. Escucha como coño todavía llora. No le cabe el coño, no lleva tilde. Ya está. Sí que no levanta más. Ya está. Sí, me parece una buena regla. La regla del coño. Bien. Sí, se puede aplicar. Sí, es que al final. Aquí, bueno, sería lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? El nombre del grupo sería en redonda y sin Eso comillas. es, todavía las comillas. Pues que no se selecciona. Ahí. Yo tengo una duda Y. con línea a fondo, Sí. perdonadme. Línea a fondo sería una palabra compuesta que se escribiría línea a fondo. Y a fondo son las palabras estas que se las llama, madre mía, me van a suspender todo lo que yo Vale. aprobaba. Bueno, arriesgándome a que Lorena luego me contradiga, pero esto sería así. Y por lo que he buscado, la palabra es limpiafondos. Es un Esas son aparato que hay. palabras. Sí, puede ser. Y iría junto. Y luego ahí lo último ya. Es ya por el final. Vale. Sí, donde estaba marcado lo de Aurora. Esto también se me hace raro porque todo este capítulo está desde el punto de vista de los chavales. De hecho, uno de ellos es Alberto. Alberto lanza el trozo de carne y tal. Cesario, al escuchar los ladridos, se levanta y va hacia la ventana. Es la primera vez que nos vamos con Cesario en este capítulo y la última, porque bueno, no ve a nadie, solo al perro. De vuelta al sofá le llega el olor de la cebolla que Aurora prepara para cenar. Y luego volvemos con los chavales. Pero yo creo aquí dos, por mi parte, dos matices. Primero, era muy importante meter aquí a Cesario con esa frase también utilizada de que ve al perro jugando con algo del suelo, que repite de la primera parte, para conectar los tiempos y meternos en la línea temporal. Que si no hubiera mencionado aquí a Cesario, no sabríamos que estamos en ese mismo momento temporal en el que hemos empezado. Y segundo, Aurora la quiero muchísimo porque hace la tortilla de patatas con cebolla, como hay que hacer las cosas. Vamos a ver. A ¿Mamá te ver, la robó? A seguro ver. que Aurora pone la tilde en solo. No te pases, no te vengas arriba, ¿eh? Sí, a ver, yo entiendo lo que dice JL, claro, porque queda como muy raro desde el punto de vista narrativo,
el que no estés con el personaje y de repente pues lo metes ahí. Hace como un poco de ruido. Mi intención, la que dice JD, era, claro, de, era reforzar el que él lo había visto, pues además en la primera parte dice que había visto el día anterior al perro jugando. Ajá. Y mi idea era meter ahí esa frase para que se viese que es cuando ve al perro en el momento que los niños le habían lanzado el... Claro. Sí, claro, pero... carne. Pero claro... Pero puedes poner... ¿Cómo lo harías tú, JL? Yo es que lo pondría con el mismo punto de vista. Ellos ven, dirían... Es que no sé si se refieren a él como el viejo o el hombre o algo así. Vale, pues, sí. Como el viejo se asoma... Claro, sí, el viejo... Bueno, ven como el viejo se levanta y va hacia la ventana. Sí. Vale. No ve a nadie. Sí, eso se podría dejar. Lo único sería lo de Aurora, claro. Aurora, el nombre de Aurora no se podría meter en ese caso. Y no, claro, claro, no se recuperaría. Además, a mí no me parecería muy coherente que los chicos, después de tirar la carne envenenada, se queden a mirar. Es lógico que en cuanto han hecho la gamberrada, siendo como son, pues eso, claro, unos vándalos cobardes y muy cabrones, pues tiran la carne y se van corriendo. Pero sí, o sea, sería una solución. Cabrones han salido rápido. Claro. Sería una solución que se hubieran quedado a mirar, sí, pero... Porque aparte, como tampoco está narrado desde el punto de vista de uno de ellos, yo que sé, hay un narrador omnisciente que lo sabe, ¿no? Sabe que Cesario se ha levantado. Sí, al final es omnisciente, pero claro, pero está muy pegado a los niños en ese caso. Uh-huh. Y queda raro que de repente, boom, pegas ese salto a Cesario y queda ahí un poco raro. Es muy chulo lo que ha dicho JL, porque lo puedes poner desde el punto de vista de los niños, que por ejemplo vean moverse la cortina simplemente y... En el momento antes de correr ven moverse la cortina, pero claro, tendrías que quitarlo de Aurora y tendrías que quitarlo del olor de la tortilla, porque claro, fuera de la casa... Claro, pero aunque... bueno, que es cuestión de tampoco aporta mucho esa parte a... Claro, aunque vayan corriendo, a lo mejor pueden escuchar el ruido de la ventana al abrirse o la puerta... Sí, o... hacia atrás mientras corren. Porque claro, luego otra cosa que no se dice, claro, yo entiendo que la carne que le han echado está envenenada. Uh-huh. ¿Verdad? Pero no, eso no se llega a decir. Claro, no se dice de una forma explícita. Con lo cual, eso para mí es un punto a favor. Uh-huh. Bueno, pues eso sería todo. Vamos al principio. ¿Yo no le hemos dado una vueltecita? Sí, yo ya te digo, yo creo que podrías meterle ahí más historia incluso en cada uno de los capítulos, pero bueno, eso ya tú... A ver, es que escribir relatos es complicado, porque al final tienes que gastar un momento, ¿sabes? Y normalmente yo creo que todo, no sé, a mí me pasa por lo menos, a mí yo cuando pienso en historias, joder, se me ocurren unas tramas de novela, ¿sabes? Entonces, no, ¿sabes? O sea, no sé si a vosotros pasa lo mismo. Por eso ser un buen cuentista es complicado, porque... Se trata de gastar algo pequeño, no de meterte en una trama de 40 años, ¿sabes? Como este tipo de relatos que tienes que contar en poquísimo. Entonces, claro, al final el cuento como tal es algo concreto, una cosa que pase en poco espacio de tiempo, que sea un empezar, como dice Juan, pegado rápidamente a la historia, no andar explicando, sino simplemente en el punto álgido de la historia. A mí me cuesta mucho. Pues sí, es plantear un conflicto y meterte en el momento en que ese conflicto rompe. Sí, sin embargo, yo lo veo un terreno mucho más libre precisamente por eso, porque no tienes que estructurar todo lo que lleva una novela, ¿no? Que tienes que hacerte una serie de cálculos mentales que un relato que simplemente surge, ¿no? O sea, pim pam, por mucho o menos. Lógicamente no vas a contar cumbre borrascosa en un relato, pero que yo me siento muy cómoda en el terreno del relato por eso, porque no tengo que estructurarme nada más allá, o sea, básicamente hago... Yo también, o sea, a mí me encanta, pero que me gustaría tener esa facilidad de saber capturar un momento, de no pensar en una historia, joder, de la leche, ¿sabes? Me vaya historión que me monto en la cabeza y al final no me da tiempo en un relato. Sin embargo, lo que ha hecho en este relato, Pedro, es una novela en relato. Ha sido lo esencial. Claro, al final esto te da para una novela de escribir. Claro, lo ha hecho relato y que funciona perfectamente. O sea, que tampoco es fácil, ¿sabes? Que tú tengas esa mirada un poco más allá. Pero me entendéis lo que os digo, ¿no? Con lo de saber capturar el momento para un relato corto, de algo que sea concreto, que pasa una cosa
Eso es, hay gente que tiene una habilidad acojonante para eso. Y envidiable, desde luego. Sin embargo, aprendiendo, si es que no nos queda otra. Sin embargo, yo envidio a los que pensáis en modo novela, porque para mí es imposible. Yo envidio... Pero porque tú cuando me mata un personaje ya te pones nervioso. No, pero no sé, no es por personaje, sino por la estructura. Pensar una historia a largo plazo, yo eso no lo consigo. Yo voy a recomendar una y mil veces El tablero del psicópata. Para escribir novela, para estos problemas de estructura de personajes, El tablero del psicópata. ¿Pero es un libro o es un tablero de verdad? No, es como lo hago yo. Es como lo hago yo. Yo algo que yo, te has montado tú. O sea, me sí, pego un par de cartulinas a la pared y allí voy estableciendo línea temporal, breve descripción de los personajes y esas cuatro o cinco imágenes puntuales que son las que tengo que ir conectando. Y si algún día tendré pasta y me compraré una pizarra, pero bueno, de momento con cartulinas y rotuladores. La cartulina es mejor que la pizarra. Sí, además no sé, es más sensual, más orgánica, me gusta más. ¿Más sensual? Sí. Sensual, referente a los sentidos, no me refiero a erótica, que ya nos vamos de una cosa a otra. Bueno, hablando de... No uso cartulinas de látex ni nada, Hablando de sensual, hay una cosa ahí pendiente que tiene que salir, supongo que saldrá dentro de poco, ¿no? Que tengo que escribir cierto prólogo, que sí, ya estoy en ello, por cierto. Básicamente... ¿Solo queda eso? Pues esta noche lo acabo. Y queda alguno que revisar, pero sí, está ya casi ultimado. Pero tampoco emplearía el término sensual, precisamente. Bueno, que tampoco... ¿Por? Hombre, a lo mejor en el relato de JD sí. ¿Lo podemos decir? Pero en el... Sí. Bueno, pues va a salir ¿cuándo? Se supone que... Pues puedo para Semana Santa, pero... A ver... Fecha adecuada. Semana Santa... Si no, para mi cumple queda el 27 de abril, punto. ¿Y el título, hay título o es...? Antología. La antología. Claro. Una antología de relatos sobre orgías. Pues ya está prácticamente en el horno. Mira, pues Pedro, si me quiere mandar alguno, todavía llega tiempo. Ya está, y de aquí lo invito. Ya está. De 1000 a 3000 palabras. Una orgía de fondo, de la forma que sea, del género que sea y de como quieras hacerlo. Si quieres hacerlo de zombie, hasta una pareja que invita a la pareja de vecinos. ¿Está yendo al hilo? Tienes un momento capturado en el tiempo, un momento congelado en el tiempo y a partir de ahí trabajas. Una orgía. Una orgía. Hasta búscate la vida. No, diré que hasta un disparador creativo con otro cualquiera. Sí, claro. Me vi el otro día una película para escribir el prólogo, con eso te lo digo todo. Madre mía. Una película sobre orgías. Sí. ¿Qué viste, Calígula? ¿Qué película hay sobre orgías? Bueno, Calígula sería. Que no sea porno. Por ejemplo, Ice White Chat. Sería sí, una. Hay orgías. Y la que no la he visto. La he visto porque el Tom Cruise me pone un poquito nervioso. La que vi el otro día, ya no nos vamos a ir de madre, pero bueno, es La Gran Comilona. Una peli francesa, creo que es, de 1973. Con Marcello Mastroianni. Con cuatro actores europeos de la época, leyendas. Y bueno, claro, se supone, la premisa es que se juntan en un caserón para ponerse hasta arriba de comer. De comer. De comer y de fornicar, claro. Y es se van ahí directamente. Lo que buscan es morir. Pero tal cual. Y es ponerse hasta arriba de comer. Es un living Las Vegas. En esa situación de aislarse en el caserón y decir aquí hasta que reventemos. Sí, sí. Pero como mueren explotando. Eso no lo voy a desvelar. Como que no, por lo está en Amazon, me parece que está la peli, en Amazon Prime. Si lo tenéis, me lo podéis echar. No, es interesante. O sea que a mí me da la risa porque, joder, creía que era el único que veía estas cosas. Pero la has visto tú. Sí. Y es para verla, es para verla. Creía que era el único que veía esas cosas, dice el hombre de la cartulina sensual, pero ¿qué te pasa? Vamos a ver, vuelvo a decir sensual en el sentido de perteneciente o relativo a las sensaciones de los sentidos. ¿Va a perseguir lo de cartulina sensual?
el resto de la vida que me queda. Va a ser mi nick en Tinder. Si encontráis por ahí en Tinder cartulina sensual, cartulina gusta sensual. Viajar. Ay, Pedro, he salido en la forja con un corsé, con lo que viene siendo la teta casi en la garganta, y no me ha dicho nada, y ahora dice que una cartulina sensual. Cuidado, cuidado al amigo que tiene tarea. Pero es que es sensual si lo lleva, si le ha dicho perteneciente a lo sensorial, no a lo sexual. Si pon sensual en edición, claro, es que al final nos lo llevamos todo al mismo terreno. Espera un momento, hombre. Con este bonito comentario de Daniel, ponemos el broche de oro. ¿Ibas a decir algo, JD? Sí, es que voy a ver si puedo compartir pantalla o. Bueno, buscad vosotros sensual en la red, joder. Si es que joder, pues ahora lo busco. Va a salir una foto, una cartulina. Sensual, primero, adjetivo, perteneciente o relativo a las sensaciones de los sentidos. Oh, segundo, que adjetivo. Que implica o satisface los placeres sensuales. Segundo. Vale, y tercero, dicho de una persona, inclinada a los placeres sensuales, especialmente a los relacionados con el sexo. Tercero. Tercero. Tercero, pero el primero es perteneciente relativo a las sensaciones de los sentidos. Es decir, a lo que aquí dicen sensual, lo primero que se te viene a la cabeza es esa de los sentidos. A mí sí, a mí es sí. Es que además, como dijiste lo del psicópata, es que en las pelis de los 90, en todas el psicópata tenía las cartulinas allí en el hotel. Los espejos rojos. Había quitado el espejo y tenía todas las cartulinas. Con John Malcolm y Venir de Fuego, por ejemplo. Clásico. Teníamos allí un croquis con todas las rutas del presidente. Y bueno, muchas otras, ¿no? Era como un elemento, joder, cómo molaba eso. Empecé a hacerlo por eso. Era como la... este tío, a más cartulinas, más malo era el malo, ¿no? Más malo, pero más fótico. Más sensuales, más malo era. Nos conformábamos con tan poco. Yo empecé a hacerlo cuando escribí Tiempo en Ruinas, que es una novela que tiene 40 y no sé cuántos personajes. Que es que se lo dije hace de alguna manera, claro. Dos mundos y varias épocas y varios países dentro del mismo mundo. Entonces, claro, estaba más perdido que un gato entre el centeno. A ver cómo coño organizas eso, que es, joder, eso. Tienes que poner la cartulina para leerlo, que a mí me ha pasado, ¿eh? Había personajes que iban de un mundo a otro y de una época a otra, y entonces decía, bueno, ahí... pues, voy a empezar a tirar aquí rayita roja para el viaje temporal, rayita azul para el viaje espacial. Las dos juntas para cuando... Es genial, ¿eh? es un sistema fantástico, porque es que si no, al final eso es imposible mantenerlo... Y claro, luego, como lo escribes tú y lo vas leyendo, a ti todo te parece que va bien, ¿sabes? Claro, pero al tú final, vas leyendo si no como lo te lo sabes, y dices, fulanito fue a tal sitio, y dices, qué bien va, sí. Pero luego al final, como no lo tengas bien apuntalado... Claro. Sí, pues... porque yo empecé a hacerme fichas de personajes y, claro, cuando llegué a 20 años... A 25 digo, dijiste, cago con esto, te faltaban 15. No sabía que venía. Reivindicamos Tiempo en Ruinas, yo sin haberla leído, pero si JD dice que es su mejor obra, es que tiene que estar muy bien. Para mí sí, bueno. Lorena sí que la ha leído, sí. Es una maravilla. Es una maravilla, pero yo voy a coger 3 euros y le voy a comprar una pizarra a JD. Yo no puedo con la vida hoy. ¿Una qué? A mí la vida me ha superado. Una pizarra que se deje de cartulina, porque a mí esto me ha superado. Pero una pizarra sensual. Una pizarra sensual. Bueno, pues lo dejamos aquí hasta el siguiente programa, que será quién sabe cuándo. Espero que pronto intentaremos retomar un poco la periodicidad. Pues y sí. Nada, pues muchísimas gracias a Pedro. A vosotros. Ha sido un placer para mí estar aquí con vosotros. Hemos hecho un rato maravilloso. Me lo he pasado estupendamente. Y nada, pues eso, que muchas gracias a vosotros. Seguro que coincidimos pronto por ahí en alguna presentación o evento, y cuando quieras pasarte por aquí no tienes más que decírmelo. Sí, muy bien. Un gran relato y un placer haberte conocido, Pedro, y haber charlado. Igualmente. Un abrazo a los que nos habéis visto, a los que estáis, a los que quedáis por ahí. Demian y Oli, y Sergio y los que estáis. Gracias y hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias a todos.